Ley 30 de 1992 dispuso el incremento presupuestal para las universidades estatales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, IPC. Desde entonces, se ha acumulado un déficit estructural e histórico. Mientras el presupuesto de las universidades se indexaba por IPC, los costos de las tareas misionales de las universidades iban muy por encima del IPC. El salario mismo de los profesores se rige por un decreto que reconoce su formación académica, su producción con justicia. Y esta va siempre incluso por encima del salario mínimo. Los pactos convencionales también tienen acuerdos por encima del salario mínimo, que va siempre por encima de la inflación. E incluso los salarios que el mismo gobierno nacional decreta están por encima del IPC. De manera que allí ya hay un desbalance entre lo que nos aumenta el presupuesto general por vía de la nación y lo que en realidad son los gastos. Pero fuera de eso, se han dado toda una serie de medidas del mismo gobierno, descuento por participación electoral u otras obligaciones que por sentencias de la Corte nos han exigido el reconocimiento de todas las prestaciones de los funcionarios supernumerarios y, por supuesto, de los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos. Sentencias justas, en derecho, pero sobre las cuales el gobierno nacional no nos dio presupuestalmente a las universidades con qué cubrir esos requerimientos. De esta forma, el presupuesto otorgado año tras año por la nación ha sido insuficiente para cubrir los gastos de las universidades estatales. Por otro lado, en 1992, la Ley 30 no presupuestaba los gastos futuros para mantener a las universidades al día en materia de tecnología. En el 92 no se tenía tampoco toda la perspectiva y proyección que en investigación, que en internacionalización, hoy las universidades tenemos que atender. Tampoco lo que tenemos que hacer hoy en términos de bienestar. Tampoco la dotación de biblioteca, de equipos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo eso que se ha desarrollado en estos últimos 25 años no eran tenidos en cuenta en el 92. Ni siquiera tampoco los costos que hoy presupone la acreditación institucional y de programas. Por donde se le mire entonces, el crecimiento del presupuesto que nos dan IPC frente a todo lo que han sido los costos de la universidad, la diferencia es enorme. Pese al creciente problema de la desfinanciación, las universidades estatales han logrado por sí mismas sortear el déficit económico a través de diferentes mecanismos. ¿Pero hasta qué punto es viable para las universidades subsistir de esta manera? ¿Cómo se ha cubierto esa diferencia? A través de la búsqueda de recursos propios por parte de las universidades públicas. Una fuente, por supuesto, las matrículas, pero aquí caemos en el mismo problema. Las matrículas crecen año tras año de acuerdo con el IPC y no podría ser de otra forma. Lo otro entonces ha sido a través de las consultorías, las asesorías, los servicios de extensión que prestan las universidades, algo que se convierte en, lógicamente, agotable. Y es la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Muchas universidades que veníamos resistiendo a punta de asesorías y extensión han llegado al límite y la situación se ha hecho supremamente difícil. En el día de hoy se está adelantando una movilización de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.
¿Por qué marchar hoy? Principalmente en defensa de lo público. Es una movilización reclamando del gobierno nacional las garantías financieras para el buen funcionamiento de la educación pública. Hacer un llamado al gobierno nacional a que reconozca el presupuesto que se le debe a la universidad históricamente, es básicamente eso. La pedagógica se moviliza porque estamos a puertas de la aprobación para el presupuesto 2018, donde el gobierno nacional está haciendo recortes que no hacen posible que la universidad pública siga funcionando. Básicamente hoy estamos acá defendiendo nuestro derecho a la educación, que se respete las universidades públicas. Y a eso se suma desafortunadamente el programa de Ser Pilo Paga, que nosotros decimos que mientras se financie un estudiante de una universidad, en una universidad privada, perfectamente podríamos financiar de 10 a 12 estudiantes en la universidad pública. Y la universidad pública está desfinanciándose por la vía de hacerle creer a los jóvenes y a las jóvenes en el país que el tener un desempeño destacado le permite a una universidad. Lo que hay de fondo es una intencionalidad de acabar con la educación pública a nivel superior y estimular la privatización. Estamos exigiendo que el Congreso y especialmente el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, cumplan con las mismas leyes colombianas, con la ley de reforma tributaria, que todos estos recursos ya aprobados por el Congreso vayan hacia las instituciones de educación superior públicas. El Pilo no paga si lo público se acaba. El Pilo no paga si lo público se acaba. Estamos llegando a la Plaza de Bolívar, profesores, estudiantes y trabajadores. Estamos luchando por los recursos para la educación estatal, para la universidad estatal. Venimos a hacer un plantón en la Plaza de Bolívar. Vamos a llevar una carta al Ministerio de Hacienda y también al Ministerio de Educación, planteando la crisis financiera de las universidades públicas. Estamos aquí con toda la comunidad universitaria, de trabajadores, empleados públicos, trabajadores oficiales, maestros, porque estamos acompañando al profesor Adolfo Leona Treortúa, apoyándolo para que no se nos acabe la UPN. Hoy nos movilizamos como Universidad Pedagógica Nacional y nos movilizamos como universidades públicas del país, exigiendo que la política de Estado, Ser Pilo Paga, no pase en su proyecto de ley, porque ha significado que los 577 mil millones de pesos girados al 30 de mayo por recursos de Ser Pilo Paga, el 96% ha sido destinado al pago a las universidades privadas. Eso quiere decir que las universidades públicas del país solo hemos recibido el 3%. Les pedimos, les exigimos que ustedes no permitan la aprobación de la política de Estado de Ser Pilo Paga y también la creación del sistema de financiación contingente que será administrado por el ICETEX. Por eso también exigimos que se haga el retiro de la prohibición que las universidades públicas no puedan suscribir convenios y contratos interadministrativos. La universidad no puede morir, tenemos que estar en pie de lucha siempre por la Universidad Pedagógica Histórica Educadora de Educadores. Es la primera gran movilización que vamos a tener en Bogotá. La otra fecha de movilización que tenemos es el 4 de octubre. No solamente para la Universidad Pedagógica, sino también para las universidades públicas del país. Una movilización convocada a nivel nacional. Vamos a salir a las calles a pedirle al gobierno que de una vez por todas responda con la deuda histórica que tiene con las universidades públicas del país. El programa Ser Pilo Paga es un crédito condonable que se otorga a los estudiantes, que visto como un beneficio para ellos, la política podría considerarse acertada, pues hoy cerca de 40.000 jóvenes de región de estratos menos favorecidos tienen la oportunidad de ingresar a la universidad. El problema es que el programa no fue diseñado pensando en la universidad pública. Y eso ha hecho
que los jóvenes se vuelquen sobre la universidad privada al costo que ella establece en sus matrículas. Y ese costo es realmente alto. ¿Por qué decimos que fue diseñado sin pensar en las públicas? Por calendario, por puntaje de pruebas a haber exigido, por las mismas condiciones establecidas en las universidades públicas que constitucionalmente no le permiten establecer beneficios para sectores definidos de la población. Hay una serie de condiciones, pero por demás, el programa no fue siquiera socializado, por no decir consultado, con los rectores de las universidades estatales. El programa SERPI lo paga, que en el momento de su concepción gozaba de una economía nacional estable y boyante, no pasó por el Plan de Desarrollo de la Nación y tampoco se diseñaron fuentes futuras de financiación. Así, una vez el recaudo presupuestal de la Nación desciende, el programa toma para su subsistencia los recursos asignados para las universidades públicas. El antiguo impuesto CRE, hoy impuesto a la renta y complementarios, estableció 0,4 puntos para las universidades públicas. Y hoy, mientras que en el 2015 el 100% de este recaudo se nos asignaba, en el 2016 pasamos a recibir tan solo el 50%, en el 2017 estamos recibiendo el 30% de este porcentaje y se nos había anunciado que para el 18 ese recurso no vendría para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque va para el programa SERPI lo paga. Estudiando con la educación. Pues sí, ¿cómo van a cambiar las arengas sin nada? No, increíble. No, si ni siquiera hay un cambio, hermano, pues toca seguirse levantando, hermano, en las calles, ¿no? Sí, todos los días. Hoy no fui a trabajar por eso. Porque si no hay educación, no hay futuro, ¿y para qué trabajo entonces? Las universidades de Bogotá, tanto públicas como privadas, nos movilizamos hacia el Ministerio de Educación, exigiendo más presupuesto para las universidades públicas y para exigirle al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional que no se apruebe el programa SERPI lo paga como una política de Estado. Bogotá, octubre 4. Hoy es un hito en la historia nuevamente de los universitarios en este país. Doctora Janet Yija, ministra de Educación Nacional. Señora ministra, la movilización que hoy se presenta frente a su despacho tiene por objeto solicitar ante ustedes la gestión necesaria para garantizar los recursos que la educación requiere en el presupuesto general de la Nación 2018. Y en particular para las universidades estatales. Acabamos de radicar en el Ministerio de Educación una carta donde solicitamos fundamentalmente eso, presupuesto para las universidades y transformar la lógica de negocio y mercantilización de la educación en una lógica de educación como derecho. Una carta acompañada de más de 2.000 firmas recogidas durante el recorrido de la movilización. Estudiantes, también nos acompañaron docentes, directivas de las universidades, los trabajadores, muchísimos ciudadanos, incluso de la delegación de la UPTC y delegaciones desde Cuba. Entonces, la lucha sigue siendo porque los estudiantes nos ganemos el presupuesto para la educación que nos merecemos. Sertilo lo paga, si lo público se acaba. Sertilo lo paga, si lo público se acaba.
Aunado a ello, el ICETEX ha entrado también en un proceso de desfinanciación considerable, porque los programas como el crédito Access no le han permitido recuperar la inversión, tiene cartera y tiene dificultades con la tasa de compensación de estos créditos. Y el gobierno nacional ha salido en su auxilio. De tal manera que lo que el gobierno nacional destina para la educación superior vía ICETEX, lo que destina vía Serpilo Paga, no va para las universidades públicas en una situación crítica ya definida. El costo de las cohortes aprobadas hoy por el programa Serpilo Paga, que cubre a 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que el Estado entrega a las universidades públicas para atender cerca de 600.000 estudiantes en un año. Estamos como en una marcha de antorchas en el marco de una vigilia, dado que mañana en el Congreso de la República se define el presupuesto anual para el 2018. Entonces se hace como un mecanismo de presión también para que el día de mañana pues que se le haga una inyección presupuestal a la universidad pública en general. Y diferentes universidades a nivel nacional, digamos que han entendido el llamado y también reconocen la crisis presupuestal en la que nos encontramos, pues ellas también hablan como de un escenario de movilización grande. En la Universidad Pedagógica Nacional asumimos como deber el expresarnos, no solo ante nuestra propia comunidad universitaria, sino ante el país frente a estas situaciones. Es bueno que esto lo conozca el país y por eso salimos a decirlo. Por una parte, para que se tome conciencia de que estamos frente a dos modelos de financiación de la educación superior. Uno, que prefiere financiar la oferta a través de las universidades públicas, que toma al grueso más amplio de la población bachiller de nuestro país, y otro, que financia un pequeño sector con mucho costo a través de la demanda. Nos encontramos en la calle 57 con la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos en medio de las protestas y buscan que la gente caiga en cuenta del recorte del presupuesto nacional que hay actualmente. ¿Qué
El día de hoy nos estamos movilizando en las calles de Bogotá a esta hora para llegar a hacer presión en el Senado y decirle a estas personas que la educación se defiende. Y no solo la defiende los estudiantes como lo están viendo acá, la está defendiendo el pueblo colombiano. Estamos diciendo por un momento al gobierno, escúchenos, amigo, escúchenos. Tenemos programas acreditados, tenemos semilleros de investigación en conciencias. Ahora, ¿cuál es la excusa? Necesitamos, realmente, necesitamos ese dinero para las universidades públicas, que ayuda a la educación. Necesitamos presupuesto para que nosotros podamos seguir estudiando y más estudiantes de bachillerato que se vayan a graduar puedan ingresar a la educación pública superior. Gracias a la lucha de ustedes, compañeras y compañeros, si bien es cierto nos sacaron del bolsillo una plata, tuvieron la necesidad de colocarle 100 mil millones de pesos más, que es pírrico, pero es un triunfo que se le debe al movimiento estudiantil colombiano y a la lucha de los sectores educativos del país. ¡Lo público se respeta, carajo! ¡Lo público se respeta! Debemos tener en cuenta que más allá de lo que financieramente se haya conseguido, tenemos unos logros importantes, como lo decía en el comunicado de hoy. Estamos como universidad con un reconocimiento cada vez mayor porque hemos puesto sobre la mesa en el debate los asuntos de la financiación de la educación superior pública y del proyecto Pilo Paga, que no puede convertirse en política de Estado. Hemos jugado un papel concientizando al país, al Congreso, acerca de nuestras realidades. Hemos hecho una labor pedagógica que muestre la realidad por la que atravesamos. Los medios han hecho eco de lo que venimos diciendo. Creo que le corresponde al país, al Congreso, al futuro presidente de la República, resolver de raíz esta situación sobre la cual simplemente hemos dado una alerta, una alarma definitiva. Es el momento de acudir en auxilio total, ya, porque no hay otra alternativa de las universidades estatales. ¡Que vino! ¡No!